Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Karl Reistrias, quien vivió entre 1815 y 1897, matemático de nacionalidad alemana, considerado el padre del análisis moderno. Karl Theodor Wilhelm Reistrias nace en Ostenfelde, Alemania, octubre 31 de 1815. Fallece en Berlín, Alemania, febrero 19 de 1897. Fue un matemático alemán que se suele citar como el padre del análisis moderno. Entre sus logros más destacados figuran la definición de la continuidad de una función, demostrando el teorema del valor medio, el teorema de Bolzano-Weierstrass, usado posteriormente para estudiar las propiedades de funciones continuas en intervalos cerrados. En 1843 impartió clases en Alemania y en el oeste de Prusia. Desde 1848 enseñó en el Liceo Oceanum en Braunschweig. En 1856 consiguió una plaza en el Weber B. Institut, la que más tarde se convertiría en la Universidad Técnica de Berlín. En 1864 pasó a ser profesor de la Universidad Friedrich Wilhelm en Berlín, institución que más tarde se transformó en la Universidad Humboldt de Berlín. También realizó aportes en convergencia de series, en teoría de funciones periódicas, funciones elípticas, convergencia de productos infinitos, cálculo de variaciones, análisis complejo, etc. Dentro de la eponimia se debe mencionar el cráter lunar Weierstrass, que lleva este nombre en su memoria. El asteroide 1400 Weierstrass también conmemora su nombre. Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con sus aportes a la matemática, dotó de herramientas poderosas de gran valía académica. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Karl Reistrias, quien vivió entre 1815 y 1897, matemático de nacionalidad alemana, considerado el padre del análisis moderno. Mario Muñoz Arévalo, Radio Televisión París.